¿Qué tal, amigos de Diario Ultimátum? Muy buenos días. Yo soy Rubí Zúñiga y le doy la más cordial bienvenida este jueves 23 de mayo, la primera emisión de Ultimátum Noticias. Iniciamos con información que creo que nos duele a todos. El día de ayer se dio a conocer en redes sociales, en medios de comunicación, el terrible desplome de un templete de un cierre de campaña en Nuevo León por parte del partido Movimiento Ciudadano. Este terrible accidente ha cobrado la vida hasta el momento y de acuerdo con los últimos datos emitidos por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la vida de 9 personas. Además, la cifra de lesionados ha aumentado a más de 112 personas. En torno a la información, a la última que tenemos, hoy también por la mañana, hace una hora aproximadamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio un mensaje en torno a este lamentable hecho, lamentó las pérdidas, entre ellas un menor de edad. Este desplome de escenario fue durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati, abanderada de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de San Pedro Garza García, en el cual estaba además el candidato presidencial por este partido, Jorge Álvarez Maínez. Provocó este deceso, como le decía, de 9 personas, entre ellas un menor de edad. De acuerdo con información de Protección Civil, una estructura metálica de varias toneladas y una gigantesca lona cayeron sobre cientos de simpatizantes de Movimiento Ciudadano que acudieron al evento proselitista celebrado en el campo de béisbol El Obispo, al poniente de San Pedro, cerca de las 7:30 horas de ayer. El accidente sobrevino casi al final, cuando Álvarez Maínez bailaba arriba del escenario y a su lado estaba la candidata al Senado, Marta Herrera González, cuando una fuerte racha de viento y lluvia arrasaron con la estructura metálica y una pantalla que estaba detrás de ellos. En el lugar había cerca de 700 personas. En el momento del colapso se puede apreciar en un video que se transmitía en las redes sociales de los abanderados, tanto de Marta Herrera, que dirigía en ese momento un mensaje, como de Jorge Álvarez Maínez. Y bueno, el resto de las personas que estaban en el escenario saltaron prácticamente el templete al ver a sus espaldas que caía una pantalla gigante y la estructura. En unos segundos todo se vino abajo. Así que le repito, la información de último momento en cuanto al saldo de este terrible accidente suscitado el día de ayer por la noche en San Pedro Garza García, es información que dio el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. Han brindado más de 100 atenciones médicas a personas lesionadas por este desplome. Además informó, mire, que se creará un fondo para ayudar a las víctimas de la caída de este templete en Nuevo León. No van a gastar ni un solo peso, aseguró el gobernador de Nuevo León. Dijo que también, como le decía, que hay 112 lesionados y, bueno, además reiteró pues el pésame a las familias, quienes también les dijo que no van a gastar nada debido a este terrible accidente suscitado en la noche de ayer en San Pedro Garza García. 9 personas fallecidas y 112 lesionados, el saldo hasta las 7 de la mañana de este jueves. Continuamos con información del proceso electoral ordinario 2024, pero ya en el ámbito local. En Tuxtla Gutiérrez, como le adelantamos el día de ayer, se llevó a cabo el primero y el único debate que van a tener los candidatos a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, el doctor Francisco Rojas Toledo ganó este debate entre las candidaturas a la alcaldía de la capital del estado. Los 3 candidatos a la presidencia municipal contrastaron sus propuestas. Paco Rojas, de la coalición Fuerza y Corazón por Tuxtla, Ángel Torres Culebro de Morena y sus aliados y Salvador Constanzo de Movimiento Ciudadano. Con propuestas claras, Paco Rojas se perfila como el ganador de este ejercicio democrático, en tanto que mientras el abanderado de Morena pues solo se limitó a responder sin sentido. Fue claro que el candidato de Morena y aliados no tuvo propuestas firmes, que pues no se la pasó señalando, haciendo alusión al candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena y sus aliados. En ese sentido, de hecho, Constanzo, el candidato de Movimiento Ciudadano, señaló que la economía chiapaneca se le está llevando a Tabasco el candidato morenista. Esto fue lo que dijo Paco Rojas a la salida de este primer debate por Tuxtla Gutiérrez. Por favor. Pues me siento muy contento porque, en primer lugar, hice propuestas, no tantas como las que yo quería hacer, pero era necesario evidenciar quién era la otra persona, del primor, que pertenece al Grupo Tabasco, que me llamó la atención, por cierto, que ya le da vergüenza hablar de Rutiles Cangón. ¿Se dieron cuenta de eso? Cuando él lo puso. Y ahora está queriendo colgarse del candidato a la gubernatura, Eduardo Ramírez, pero hoy se evidenció quiénes son ellos. El Grupo Tabasco, un señor
Pepe Cruz, que tiene dinero para campañas, pero no hay dinero para los medicamentos y material de los hospitales. Y no estoy mintiendo. El otro, que también representa y que viene a hablar de honestidad, que es cívico, de veras. Lo que sabemos bien, sabemos que pidió el diezmo o veintiesco y además desvió recursos. Ese señor vendió en el DIF productos llenos de gusanos. Ya están las pruebas, lo acabo de ver el video de hoy. Lucrar con la salud y con el hambre de las niñas y niños es un acto perverso, malvado, de gente sin corazón, de gente que no tiene sentimientos y lo que menos les interesa es el bien de la sociedad. Les recuerdo que estamos a tan solo 10 días para que se lleve a cabo la jornada electoral el próximo domingo 2 de junio. Continuamos con la información. ¿Se acuerda que aquí platicamos ayer por la noche? Mi compañero Ramiro Trejo le presentaba la información en torno a pues estos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que pues atendían un llamado en una colonia allá en Palenque y bueno, pues como la ciudadanía ya estaba muy molesta porque llevaban más de una semana con este corte de energía eléctrica y es que pues sí se entiende, las altas temperaturas nos están pegando muy duro, la verdad. Pasamos de una segunda ola a una tercera ola, imagínense no tener energía eléctrica. Pues bueno, eso causó mucha molestia allá en Palenque, en esta zona, y pues cuando llegaron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pues los privaron de su libertad y por eso la CFE denunció ante la Fiscalía General de la República. Precisó que la querella es en contra de quienes resulten responsables por el delito cometido contra los funcionarios públicos y la privación ilegal de la libertad. Sin embargo, fueron retenidos y amarrados por usuarios inconformes, derivado de la falta de esta energía eléctrica en esta colonia que yo ya le comentaba, la colonia La Ilusión. Bueno, después de ser retenidos y amarrados por usuarios inconformes, bueno, afortunadamente las autoridades locales pues pudieron ahí hablar con los pobladores de la colonia La Ilusión y los liberaron, pero imagínense, estuvieron amarrados a un poste durante 4 horas. De hecho, pues decirles que más o menos fue alrededor de las 10 de la noche de ese día cuando por fin pudieron estar liberados los trabajadores. La empresa pues sentenció que esas acciones, además de incurrir en la ilegalidad, perjudican al resto de los usuarios que esperan la atención de los servicios solicitados a través de las vías oficiales. Bueno, continuando con la información de Palenque, nos vamos hasta el municipio de Comitán, porque allá, mire, derivado de los fuertes vientos que se registraron en las últimas horas en este municipio, pues han debido de varias afectaciones. Personal de Protección Civil se movilizó para evaluar los daños en la colonia Concepción Bellavista, donde se reportó el desprendimiento de láminas. Hasta el momento se ha confirmado de manera preliminar que 15 viviendas y una iglesia resultaron afectadas por este fenómeno meteorológico. Afortunadamente, no se han registrado personas lesionadas. Las autoridades locales continúan con las labores de verificación y atención a las familias afectadas, brindando el apoyo necesario para asegurar la seguridad y el bienestar de la comunidad. Además, Protección Civil hizo un llamado a la población a seguir las recomendaciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales para prevenir mayores riesgos. Y mire, en el estado de Chiapas, lamentablemente en el mes de mayo, hemos tenido el reporte de 6 feminicidios. Con este último feminicidio que reportó la colectiva 50+1 que se ejecutó en el municipio de Tecpatán, lamentablemente Chiapas suma 14 casos de feminicidios de acuerdo al conteo que lleva esta colectiva. Bueno, la Comisión Una Vida Libre Sin Violencia de este colectivo lamentó que continúen los casos de feminicidios y no existan campañas de prevención luego de que este pasado 17 de mayo se localizara el cuerpo de la joven Mariana N con signos de violencia y un tiro de gracia al interior de su domicilio en la localidad de San José Reforma. Alma Rosa Cariño, presidenta de 50+1 capítulo Chiapas, comentó en entrevista que lamentablemente los feminicidios van al alza en la entidad y que cada vez que una mujer es coartada de su vida le duele a todas y a todos. Por lo anterior enfatizó que es constante la exigencia de justicia a las autoridades por parte de la colectiva para que las agresiones a mujeres y los feminicidios no queden impunes. 50+1 señaló que las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto, pero se sabe por pobladores que, bueno, ellos se resistían a hacer la entrega del cuerpo a las autoridades ministeriales. Esto es información extraoficial. Las activistas rechazaron de manera enérgica cualquier acto de violencia.
en contra de las mujeres y exigieron la pena máxima al feminicida de Mariana. Vamos a temas ambientales. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua, solo dos presas del estado de Chiapas se encuentran por arriba del 50% de su llenado, pese a que la entidad ya presentaron algunas lluvias intensas propias de la temporada. Las que reportan niveles más altos son la presa de Chicoacén con el 81.16% del llenado y la de Peñitas con 81.63%. Por lo contrario, las presas de Malpaso y Langostura se encuentran a 43.1% y 35.8% y la presa del vertedor libre Rosendo Salazar se encuentra al 35.8%. La Conagua señaló que los niveles bajos se deben al tema de sequía que se viene afectando prácticamente todo el país, por lo que esperan que con la presencia de lluvias de manera recurrente las presas que presentan bajos niveles por lo menos superen el 50%. Regresamos a temas del proceso electoral ordinario. El día de ayer, como le comentaba, se llevó a cabo la firma del Pacto por la Primera Infancia en el Estado. Mire, le voy a dar algunas de las cifras que, pues, lamentablemente están viviendo las infancias de nuestro estado, un sector que, usted lo sabe, ha sido invisibilizado. La primera infancia se contempla de 0 a 6 años. ¿Y usted sabía que al menos en los menores de 0 a 1 año, el 50% de ese sector de la población de Chiapas no tiene un acta de nacimiento? Además que al menos también el 80% de este sector de la población de 0 a 6 años tampoco cuenta con una afiliación al sector salud. Estas son algunas de las cifras que ha dado a conocer el Pacto por la Primera Infancia, pero decirle que en ese sentido, por eso es muy importante que se hiciera este colectivo de varias organizaciones que forman parte de este pacto, para que pues en este proceso electoral pues se comprometieran los candidatos y candidatas para realizar políticas públicas para atender esta situación de desigualdad. Decirle que el día de ayer se llevó a cabo la firma de los tres aspirantes a la gubernatura de Chiapas. Ahí estuvo Eduardo Ramírez Aguilar de la coalición Juntos Haremos Historia por Chiapas, que encabeza a Morena. Estuvo también Olga Luz Espinosa y por supuesto también la candidata Carla de Movimiento Ciudadano. Ellos firmaron el Pacto por la Primera Infancia. Y bueno, en cuanto a Eduardo Ramírez Aguilar, él subrayó que será un gobernador amigo de las niñas y los niños para acompañarlos en sus metas. El acuerdo fue convocado, como le decía, por 500 instituciones y organizaciones que trabajan por el bienestar de los infantes, mismas que ven con interés las propuestas del político morenista por la niñez. Ahí estuvieron, como le digo, los tres candidatos, los tres firmaron, y bueno, es muy importante de verdad que pues empiecen a existir políticas públicas que atiendan a este sector de la población, en el cual, mira, además lleva lamentablemente Chiapas esta dolorosa cifra de que este sector es el que más tiene afectaciones de anemia también, así que hay muchos marcos de posibilidades, hay opciones, y ojalá que esta firma, que además ha estado organizando también, no solo con los candidatos a la gubernatura, sino han estado también aspirantes a las diputaciones locales, a diputaciones federales, senadores, se están firmando estos compromisos en favor de las infancias, de la primera infancia en el estado de Chiapas. En otra información, en torno a la campaña que realiza el candidato Eduardo Ramírez Aguilar, bueno, también el día de ayer estuvo en un encuentro estatal de comisariados ejidales, donde escuchó las necesidades que existen en los ejidos del estado. Ahí también les pidió que dentro de sus asambleas establezcan las comisiones de seguridad para recuperar la tranquilidad, y bueno, también los convocó a participar en el plan de reforestación más ambicioso que aplicarán en Chiapas y pidió participar en proponer la obra que se necesitan en los ejidos. Y mire, en junio es conocido porque es el mes del orgullo LGBTTQ+. Bueno, en ese sentido, el día de ayer por fin salió la convocatoria para el Man Pride 2024. Es la marcha, como le decía, la marcha por el orgullo. Se desarrollará el próximo 15 de junio a las 3 de la tarde, partiendo del Boulevard Belisario Domínguez, 1403, y terminará en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez. El objetivo de la marcha es la visibilización de la población, así como el reconocimiento a sus derechos. Hicieron una extensiva invitación para que participen por los derechos de este importante sector poblacional y que se sumen familias, amigues y aliados.
Oiga, y bueno, hoy es la final de ida del fútbol mexicano. Mañana tendremos enlace con Ernesto Coustiño. Vamos a analizar cómo fue el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. De momento decirle que pues ya se va a definir. Hoy es el partido de ida para definir al campeón de la primera división. Con el América y el Cruz Azul, bueno, pues vamos a conocer pues quién queda campeón del torneo Clausura 2024. Es a las 8 de la noche el partido, no se lo puede perder. La vuelta es el día domingo y bueno, es la tercera final en menos, creo que de 10, 11 años que disputan estos tres equipos. Y decirle que es considerada una final histórica. De momento ya estamos casi por terminar este espacio informativo. De decirle que hoy recuerde que tenemos Arsenal al mediodía donde analizamos las columnas y no se lo pueden perder, se va a poner bueno. Hoy escriben opinión magisterial de Gilberto Zavala Medina, tenemos estribor de Juan Carlos Calimayor, democracia virtual de Eugenio Hernández Alzo, coordenadas de Enrique Quintana, acá entre nos de nuestro compañero Alejandro Muguel y por supuesto tenemos también la columna invitada de la maestra Enriqueta Burelo. Se va a poner muy bueno el Arsenal, no se lo puede perder. Además, a la 1 de la tarde tenemos una entrevista que, mire, de verdad, esa yo le invito que por favor la vea, es muy importante. Hoy va a estar con nosotros en el estudio Claudia Rodríguez Sánchez, la vocal ejecutiva de la Junta del INE en Chiapas. Estamos a tan solo 10 días de la jornada electoral, así que vale muchísimo la pena que usted vea esta entrevista. Vamos a conocer si ya está todo listo para este proceso, las condiciones de seguridad también en algunas regiones en el estado, porque recuerde que no en todo el estado por esta violencia que vivimos habrán elecciones. Vamos a hablar al respecto también, así que no se puede perder la entrevista hoy a la 1 de la tarde. Y a las 7 de la noche, ya lo sabe, la segunda emisión de Ultimátum Noticias con mi compañero Ramiro Trejo. Decirle que ahí tiene la información más relevante del día, la que generan mis compañeros reporteros y corresponsales que se encuentran en todas las regiones de nuestro estado. Sin más, agradezco que haya estado con nosotros. Alejandro Rivera y Ruiz Zúñiga le piden que mañana, por favor, nos acompañe a las 8 de la mañana en la primera emisión de Ultimátum Noticias, acá en donde la verdad no puede esperar.